Bueno, ahí donde hay propuesta ese año de matrimonio. No, porque ya todo el mundo se ha casado este año, bro. En la boda del año. Pero tú me dijiste que iba a haber propuesta este año. Nosotros vamos a cobrar $5, imagínate, más crítica. Así es como confirma Don Dai que al menos este año no habrá propuesta de boda. Y es que buscamos a una de las parejas más cotizadas y los encontré en pleno feriado, más enamorados que nunca. ¿Qué? No, $1, por $1 no, acá es por quina. ¿Invitarías a la prensa? Yo no invito nunca a la prensa cae. La boda del año, Eli. Eso es época. El sí. Pero este año ya no hay, pues este año no va a haber, dice que no. Es que yo no sé. ¿Qué pasó? El anillo, déjame verlo. ¿Y el anillo de Lee? Aquí está. ¿Qué? Oye, porque ya han habido bodas, ya se casó más, Pepe. No, mi niño, tú no puedes comparar. Tú no puedes comparar. Como el resto. ¿Qué? O sea, pues, cada quien a su tiempo. ¿Cómo te gustaría que sea tu boda? La boda del siglo. La boda del siglo va a ser la de los Eli, ¿dónde está? Y pasan el feriado juntos. Pasamos todos los días. Así es. ¿Le ven o no le ven pancita a Eli, ¿ah? ¿Y te gustaría tener hijos, ¿dónde hay con Eli este año? Este año es... Sí, ¿cómo, pues? ¿Cómo se puede tener? Ya en este año no se puede, pues. Que si tú sumamos 9 meses. Y los meses que están ya no da este año. Pero podría quedar embarazada este año. Después se puede toda la vida. Pues tú me comentaste que no estabas cuidándote. Sí, pero parece que no va.